Bueno, ahora le vamos a dar pie a nuestro periodista de viajes. ¿Te parece, Niki? Me encanta hablar de viajes. ¿Viajaste a Corea alguna vez? Por favor. A Corea no, a Japón. Japón, bueno, puede ser. Hoy vamos a hablar de Corea, entre otras cosas. Ay, qué lindo. Placer recibir. Me encanta descubrir lugares nuevos. Andy Flowers. Andy Flores está con nosotros. Pase, por favor, tranqui, Andy. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, Andy. Vino con valija. Ay, con valija. ¿Pero te vas o no vas a enseñar algo? No, volví hace poco. ¿Y acá te vas a seis? No, me expulsaron de Gran Hermano. Sí, no, me dejaron mi casa. Claro. Aproveché y me vine para acá. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, ya listo con valija. Hoy tenemos varias cosas. La otra vez hablamos de Japón. Sí. Hoy vamos a hablar de Corea y también me encanta, porque no es un destino que se me hubiera ocurrido nunca, decir me voy a Corea o no. No. ¿Ustedes conocen? No. No, sí, no se me hubiera ocurrido. Igual es una semana coreana esta, porque vino Chang el otro día. Tenemos una semana oriental. Sí, así que ahora... Y la valija no es solo utilería, sino también algo que preguntaron mucho el otro día, después de que vine para acá, es cómo armar bien una valija. No, yo todavía no aprendo a hacer valija. Ahora que está el tema del low cost, que no la valija grande no se puede. Tal cual. Este tamaño de valija, yo no sé si se ve bien acá, si no me dicen, es el tamaño que se puede subir arriba de una low cost. Ahí mientras solo las cosas del baño. Llevo, no. Sí, ahí no me hace nada. Claro. Ya está. Ya la llené. Es que hay mucha gente que igual, aunque no sea low cost, dice, que después te la sacan además, ¿viste? Porque si es muy... Hay que despacharlo. Esto es una carrión, sí, se puede subir arriba. Sí, pero sin líquidos encima ahora. O sea que no podría ni llevar las cosas al baño. Sí. Hay mucha gente que, viste, dice, yo no quiero despachar porque después tengo que estar esperando en la cinta. La fiaca, sí. Y por otro lado, a veces si viajas con, no sé, una cámara o cosas por el estilo, decís, no la voy a poner. No querés que se te rompa o que te la lleguen a robar. Exacto. Y sí. Exacto. Bien. Así que... Es una buena solución. Es una buena solución. Y después algunas cosas, si quieren la abrimos. Dale. Después nos vamos a Corea, arrancamos por ahí algunos tips. Recuerden, si quieren hacer alguna preguntita, a Andy lo pueden hacer a nuestro WhatsApp, 1133030505. A ver, esta es una valija que está, obviamente, tiene un poco menos de cosas, pero está bastante llena, ¿eh? Bien. Está como para hacer algún destino de viaje. Tranca. Yo traje algunas cosas coreanas, como verán, las medias del Gangnam Style. Típico de Corea. Allá sigue siendo furor. Sí. ¿Sigue siendo furor? Y bueno, es como hay un barrio que es Gangnam. Alguno lo debe pronunciar mucho mejor que yo, me van a retar, pero es un barrio muy paquete de Seúl. Sí. Entonces por eso se habla del estilo de Gangnam. Era el estilo de ese lugar, entonces. Claro. Gangnam Style. Claro. Muchos parques, la gente va a hacer picnics ahí, hay food trucks. Es la verdad que. Qué interesante. O sea que Gangnam Style sería un estilo cheto coreano. Es como que yo diría, nos vamos a vivir la vida de Recoleta. Claro, un Recoleta Style. El vino de Corea. El videoclip, él estaba todo de blanco, lleno de joyas. Y es verdad, claro. Medio de la high. Vamos a ir mezclando las dos cosas, si les parece. Acá, yo lo que tengo es un bolso que está, no está bien armado esto. Lo armé así justamente para que veamos cómo no se hace. Y vamos a... Hay muchos tutoriales en YouTube, quizás alguno buscó, viste, antes de irte de viaje. Sí, pero yo una vez busqué uno de cómo llevar un sombrero. Es difícil. No, ¿cómo hace para que el sombrero no se te doble todo? Claro. ¿Te viste los que se...? Y aparte del sombrero, la moda es sombrero gigante. Sí, es cierto. Bueno, no, y lo intenté y me llegó hecho pelota igual. Pero no lo logré. Porque en YouTube hay mucho... Lo loco es que se me ocurra que alguien puede haber subido un tutorial sobre eso. No, me lo dijeron. Me lo dijeron igual. No se me ocurrió, pero alguien me dijo, busca en Google porque tiene que haber un tutorial de cómo llevar un sombrero y que llegue entero. Bueno, lo busqué. Claro, bueno, es que en YouTube hay mucho vende humo. ¿Ves tutoriales que...? No, estos eran buenos, pero no me salió. Yo busqué, mirá, para que les hago un resumen acá de lo que está bien que hay que hacer con la valija, porque eso es importante. Nada de doblar, esto de doblar un pantalón. No, así en 20 pedacitos, no. Así no. No. Jamás. ¿Por qué? Porque todo lo más largo estirado posible, ¿o no? Hay que mantenerlo. Yo lo pongo así. Estirado y sobre todo, ¿sabes qué? Hacerlo, hay que enrollar. Vamos a enrollar, por ejemplo, un pantalón. Yo les voy a mostrar la diferencia de tamaño. Parece que hay hasta científicos, estudios científicos que dicen que no. Que aseguran que no. Yo ponía todo bien estirado, lo más estirado posible. Mirá, lo haces un rollito así y aprovechás, mirá. Es que es verdad, para el chico que vino el otro día, el amo de casa, para guardar, dijo lo mismo, que para tener más espacio en los estantes y todo, hay que enrollarlo. Así que tiene mucha lógica lo que tiene mucha lógica. Y así con todo, lo mismo, las remeras las puedes hacer un rollito mucho más chiquitito, son cosas que entran mejor. Ahora, ¿el peso no cambia? ¿Ya preguntaron eso o no? ¿Sabes qué? Yo no sé si cuando se enrolla, porque hay algo de...
de como que está un poquito más. Sí, no, no, porque pero enrollado. Porque pones más. Lo que sí creo que más entra, no sé. Claro, claro, ahí sí. Porque pones va a pesar más, más. Por eso va a pesar más. Claro. Claro. Porque más. No, tengo la idea de que si vos lo pones estirado, entonces pesa menos. Si vos enrollás las cosas y haces como piedritas. Por eso piedritas, la gente cuando se empieza no, la balanza se acuesta. Claro. Algo no, claro. Pesa menos. No sé, hay algo visual, no hay algo visual que pienso que eso ya pesa más que si tuviese todo estirado. Es una, es que claro, una idea visual, es verdad. Un tutorial, dobladas. Bueno, pero vino Andy a contestar todas mis preguntas, claro, por eso. Claro, mira, yo hay otras cosas acá porque la ropa es solo una parte en el viaje. Después tenés accesorios. Sí. Yo acá traje algunas cosas para poder decidir entre nosotros, por ejemplo. Y yo de este lado separo los zapatos también, para que no se me zapatos, mezcle lo que pisás con la ropa. Fundamental, adentro de los zapatos, pongamos medias adentro. ¿Ah, sí? Utilicemos el espacio de adentro de los zapatos, que si no, no usaríamos para meter las medias adentro. Calzoncillo, corpiño y todo también, ¿no? No, no, ¿sabes para qué lo uso? Para cosas que se pueden romper, anteojos, esto, entonces es como que quedan ahí protegidos. La bolsita, adentro de la zapatilla, la bota. No, no quiero decir la marca, la bolsita esa que tiene el cierre hermético, lo mismo. Claro. Cosas que se puedan romper para no hacer un hinchaste. Dentro de la zapatilla van las dos medias, dentro del otro el shampoo. Yo hago el Tetris, claro. Yo hago el Tetris con mi mochila, que ando con ropa para ir al gimnasio todo el día, chiquita. O sea, claro. Termina haciendo un Tetris, pero es verdad, enrollado ocupa mucho menos espacio. Mucho menos lugar. Quizás la única contra que tiene es que yo no enrollaría una camisa. Si van por trabajo, me ha pasado, llegué el primer día y la camisa era un desastre. O sea, traten de enrollar las cosas que no se van a arrugar. Tema peso, por ejemplo. Yo acá traje dos libritos muy lindos que cuando me fui a Corea me quise llevar. Son uno de comida coreana y otro sobre datos de Corea como para tener una noción. Claro. Ahora, recomendación con estas cosas. Elijamos el más liviano. Pensemos eso en el viaje. ¿Cuánto tiempo vamos a tener de escala? ¿Cuánto tiempo de vuelo? Está bien que un viaje a Corea son muchas horas, ¿no? Pero siempre recomiendo esto, el más finito, el más chiquitito, el más visual, cosa de que entre bien en la valija. Esto es todo. Eso es todo. Yo quiero. Bueno, vamos a estar sorteando. Te puedo hacer ese regalo. Máscara de pepino. Ah, mira. Le voy a tapar acá la marca. Son. Está bueno para, viste que te inflamás todo en el avión. Vos sabés que, bueno, en Corea tiene. Nicole debe salir espléndida de los viajes. Yo soy un cuasimodo cuando me levanto dentro del avión. Esta marca no hay acá, no se consiguen, pero. ¿Las trajiste de Corea? En Instagram, así que después si alguno quiere. Porque está todo escrito en. Está todo en coreano. Las instrucciones están en coreano. Sí, igual debe ser muy difícil. Hay que ponérsela. Ponerte la máscara. Bien, ¿y acá están los dibujitos. ¿Qué función cumple? Mira, estas son unas máscaras que... Te desinflama. Que, sí, la se usan mucho para desinflamarte, para hidratarte. Tiene que ver con el viaje, ¿no? Es una cuestión estética solamente. Eso es una... No, pero en el viaje con la... Con la, ¿cómo se llama? Con la presión. La presurización. Claro. Te hinchas toda, ¿viste? Claro. Y también con las malas horas de sueño, porque no dormís bárbaro en un avión. Claro. Entonces bien, te pones entonces esto y te congestiona y te refresca la cara. Bueno, ya tienen una cuestión con la cosmética muy grande. Son los inventores de la BB Cream, esa crema que está muy bien en todo el mundo. Y allá hombres y mujeres se maquillan. No es raro que también vos veas un ejecutivo yendo a trabajar. Se pone el traje, se maquilla y sale a la calle. ¿En Corea? En Corea. ¿Y lo que se pone? ¿Como una base nada más? ¿O se pone esa crema? ¿El todo? No, la BB cream. Se pone más esa crema que lo que hace es... Es como una crema humectante que te da un filtrito de color. Tiene filtro solar. Les gusta estar blancos, entonces les gusta no broncearse. Y al contrario, se blanquean. Sí. Es un muy lindo destino, la verdad. Tiene muchas cosas. A mí me impactó, por un lado, por ahí más turístico tradicional. A ver, ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo, mirá, eso es Seúl. ¡Qué lindo! Ahí estuvimos grabando algunos capítulos. Claro, Seúl sí está bastante comercializado, ¿no? Sí, bueno, hay bastante turismo. No lo conozco, pero... Ahora. Aparte, ¿sabes lo que es muy común? También el viaje Seúl-Tokio. Que Seúl-Tokio son 2 horas, 1 hora y media en avión. ¿Qué podrías marcar así como, no te digo culturalmente, más socialmente, como una diferencia de decir... Me desperté, estoy en Corea o en Japón. Que vos decís, es totalmente distinto. ¿Viste? Dicen los japoneses tal cosa, los coreanos. Siento que los japoneses son más kitsch y no sé si los coreanos. Claro, yo siento que sabemos más de los japoneses, sí, también. O menos creemos que sabemos, y de los coreanos muy poco. Bueno, los coreanos, a ver, tienen un tema central con su vecino norcoreano. Hay un tema que es importante. Yo fui a la frontera hasta el punto en donde ves del otro lado Corea del Norte. Sí. Que hace poco se juntaron los dos presidentes. Claro, bueno, yo estuve ahí para esa fecha. Se estaba yendo Trump de la frontera. Llegué ahí, estuve haciendo algunas entrevistas.
entrevistas, hablando con miembros de familias que tienen la mitad de Corea del Sur bueno, y la otra mitad en Corea del Norte. Era lo que te iba a decir, a nosotros nos dijo Chan aquí, que estuvo el lunes hablando de esto, que, sí, que entre ellos quizás no es tanta la diferencia, que es más política, pero les pasa eso, la mayoría tiene la familia dividida. Claro. Por distintos motivos. Hay programas de reunificación en donde tratan de juntar las dos familias, pero si no salís sorteado en esos programas, no probablemente no conozcas a parte de tu familia que quedó del otro lado, del norte. Increíble. Te diría que es una sociedad muy marcada con eso. Y por el otro lado tienen, ellos lo nombran como el milagro coreano. Era un país que realmente recibía ayuda internacional porque era un país que estaba en problemas económicos y ahora se transformó en un país que, al contrario, da ayuda internacional porque lograron crecer muchísimo. Eso que estamos viendo, mirá, a mí eso me impactó muchísimo. Son casas del futuro. Es un robot que te cocina, te hace unos fideos, lo juro, unos fideos. Qué bueno. Ahí me estuvo explicando ella y yo le digo... Pero esto que es la casa del futuro, lo vas a... No, esto, por ejemplo, no el robot de los fideos, pero sí la heladera conectada, la cocina que te dice cuántas calorías, yo lo tengo en mi casa. No. Que para mí era... Claro, para eso es re común. ¿Y ese auto al que te subiste? Ese es un auto que está conectado a 5G, me pasó algo parecido. Es, 5G, que es el siguiente 4G. Sí, no. Mirá como caí, Mirá como caí. Y el 4 es 3. Acaba a pasar de 4 a 6. ¿Te das cuenta? Porque nadie va a querer eso. Estaba en otra sintonía. Hasta ahí. Ay, chicos. La internet más rápida del mundo. Hay que pasarla por alto. Eso seguro. No me extrañaría. Literalmente, en el ranking. Y ese auto, lo que hace es se conecta a internet, chequea si el semáforo está en rojo o no. No. Frena, no frena. Tienen. Jugaron en una autopista. Se maneja solo. Autos automáticos. Me daría un poquito de miedo. Yo tampoco. ¿Después mucho de esos autos o estás probando uno nuevo? Están probando. Lo que pasa es que también. Acordate el que probaban de Google que se pegó un palo. Palo tremendo. No, pará. Y hoy no te pasa que maneja otro y vas frenando vos con la patita. Imagínate en este que no lo toca nadie, ¿no? Estarían con la pata afuera, frenando así con los pies en el asfalto. A la gente no le gusta no tener control. Ah, me da la sensación. Un par de años, te digo, para subir a uno en un auto. No sé si estamos preparados para eso. Estamos preparados. No. Ayuda mucho que la gente maneja bien allá, entonces. Yo sabés a lo rojo frenan. Sí, manejan de otra forma, es verdad. Acá particularmente manejamos muy mal. El hacker, o sea, yo, está bien, me subí, pum, 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 venís a mi casa. Claro, te hackea uno y te provoca el accidente. Claro, si alguien se mete en la ruta de tu auto y te lleva a donde quiera esa persona y no donde vos querés, se acabó. O que sepan todo el tiempo en dónde estás. Más maligna todavía, más maligna. Claro. Sí, claro, sí. Es que otra cosa que me llamó... Ahí van a contratar los ¿no? Los sicarios van a ser vía hacker y te estrolan contra algún lado. Claro. Y bueno, ¿y sí o no? Sí, mucho más fácil. Todo es posible, por lo menos durante un rato hasta que se regule. Pero bueno, por eso también, si nos ponemos paranoico, digamos, vamos a estar en Terminator. Claro. Pero estamos cerca. Por eso habría que pensarlo. Digo, porque en general todas las cosas lo vemos como, uy, qué bueno. Sí. Pero ya ir pensando la parte mala para regularla. Igual, en vez de ir a la estación de servicio, pasar por un antivirus. Claro. No, es solo Black Mirror. Las primeras temporadas ya mandar a limpiar el auto. Bueno, hay una cosa que tiene que ver con eso, con el tema también de la seguridad en las calles que a mí me impactó mucho, que también me pasó en Japón. Una anécdota, iba con una de las traductoras y se deja el celular como si te dijera en el baño de un shopping acá en Santa Fe, en cualquier shopping muy concurrido. Sí. Se da cuenta 2 horas después, cuando ya estamos lejos de ahí, volvemos. Ahí estaba ahí. El celular estaba en otro lado. Y me explica ella que es como una cuestión de deshonra familiar si te agarran robando, hurtando. Digo, bueno, pero pará, a mí me pasó en Universal Studios familia, en Estados Unidos. Es una cuestión adentro. Claro. Wow. Bueno, pero igual eso me pasó en Estados Unidos en Universal, que la cantidad de tráfico de gente que hay, lo dejaron en lugares perdidos. Mi celular, mis anteojos nuevos y una cámara de fotos súper, súper nueva que me acababa de comprar. Todo ahí, que fui 2 horas después porque no ponía una moneda. Dije, bueno, estoy saliendo al parque, paso y pregunto, ¿viste? En una vez... Me dice, igual, sí, ¿cómo era? ¿De qué color? Acá está. Igual acá pasa de vez en cuando. Vuelven cosas, lo que pasa es que, claro, nos llama mucho más la atención porque la lógica cambió. Es otra. ¿Qué hace que la gente quiere ir a Corea? Más o menos, ¿qué presupuesto tiene que pensar? ¿Y qué le recomendarías que haga? ¿Que vaya por dónde? ¿Que no se pierda qué? Haceme un resumen. A ver, lo primero que tiene que tener en cuenta es que sacar el pasaje con tiempo. Como todo destino que es lejos, si lo sacan con tiempo es más barato. Más barato. Estamos claro. hablando de irse de vacaciones a Florianópolis, que quizás encontrás una oferta en último momento. Sáquenlo con tiempo. Hay que planearlo. Y viajar con tiempo, porque tenés como un día y medio de viaje. Por lo menos. Tenés bastantes escalas. Yo recomiendo, si tienen la posibilidad y tienen el tiempo, libro. Agarren, lleven un buen libro y sobre todo, y música. Elijan un stopover. Se quedan en una ¿Qué? Ciudad. Podés abrir el pasaje. Stopover. Te quedás en una ciudad
por ahí. Claro, un día y la recorres en el día. Recorres. No conocía el término. Top over. No, yo tampoco. Está muy de moda ahora y eso, la verdad que no sale mucha más plata. Eso primero, después. En cuanto a recorrido, es una ciudad, así que elijan un hotel en el centro. Hay opciones para todos los bolsillos. El que le gusta un hotel con ciertas comodidades o el que quiera hacer un viaje más mochilero. Una comida, viste, cuando a veces vos decís una que más o menos para empezar, que tenga un poco de carne, que tenga algo que no sea tan complicado. Yo les diría que kimchi. Kimchi es el plato nacional. Es la, ¿qué es? Y si no, arroz, no falla nunca ahí. Arroz. ¿Como vegetales fermentados? Vegetales fermentados, se sirve con un platito de arroz al costado. ¿La noche de Corea está buena? ¿Se sale mucho? Se sale mucho. Sí, después del Gangnam Style me los veo re bolicheros a los coreanos. Claro, nos vendieron esa imagen. Se juntan, salen con el jefe, por ejemplo. Agarran y salen. Qué bueno. El jefe los invita a tomar una cerveza, van todos juntos a un bar. Basta. Y es medio como parte del trabajo. Un after, pero con un after con tu jefe presente. Y toman hasta. No influyen en el laburo de mañana. No, es un momento para plantearle cosas. Claro. Seguís trabajando. Se sacan las tiras. Sí. No, está bueno. Puedo decirle cosas porque no es mi jefe. Claro, y mi papá en Suecia acaba de invitar a todo el personal de su empresa a un bar con Grecia, chicos. Muy bien. ¿Qué hacemos trabajando? Vamos a trabajar. No, por favor. A mí tampoco. A mí tampoco. Me manda las fotos, besitos. A mí ni siquiera me pasa conocer a alguien que le pase. Yo tampoco, salvo mi papá. Gracias a Dios, ahora te conozco. Bueno, qué maravilla poder ver un programa de tele como el de ustedes sin que nos bombardeen con tantas cosas horribles. Gracias por desintoxicarnos con tanta buena onda. Gracias a ustedes por apreciarlo del otro lado. ¿Qué más? Ojalá se pueda viajar más. Qué bueno solo pensar armar una valija y vernos en otro destino. Ay, qué bueno los por lo menos soñarlo. Gracias, ¿no? Y muy divertidas las mellizas de plata. Increíble. Se quedan, ¿eh? Se quedan. Hay que patentar. No termina acá. Hay que patentar. Sí, obviamente. Yo voy de presentador ahí también. En Corea, ¿se consiguen los jabones faciales para blanquearse? Sí, hay, ¿no? hay de todo. Hay toda una calle que está llena de negocios, ahí ya Myeongdong, el distrito, pueden ir ahí. El método Marie Kondo también se puede usar para las valijas. ¿Cómo está el método Marie Kondo? Yo lo usé mientras bajaba de peso. Empecé a hacer analogías y hay muchas analogías entre ordenar tu casa y ordenar tu cuerpo y tu vida. Sí, claro. Obvio. Es lo primero que te dice el estado. Les recomiendo de verdad el libro de Marie Kondo, más allá de ordenar la casa. Tal cual. Hola, Pato, soy Paz. Escuchaste, Niki, ¿no? Mandale besos a las Messi de plata. Eso es para que entiendas lo que me pasa a mí. Besos para ustedes. Paz, banca un poco, que está la gente y deja muchos mensajes. Pato, a mí me quedan siempre retazos de ropa fuera de la valija. ¿Cómo hago para cerrarla? Dice. Eso. Si no cierra la valija cuando está saliendo, no va a cerrar cuando volvés, menos claro, que menos. Claro. Mi mujer se lleva hasta la sombrilla cuando salimos de vacaciones. Un abrazo al Pocho La Vez, y dice, que es un genio. Lo vio parecido al Pocho. Es verdad que parecido. Anda, Pocho. Los tatuajes se los veo. Igual. Claro, y el Pocho anda en China, en Corea, ¿dónde? Es que por ahí, claro, así que muy bien, muy bien. Y Doppelganger. Queremos más bloopers de las trisis por el mundo, es una buena sección. Gente, nos vamos a la pausa. A la vuelta está Hernán Drago, ya dando vueltas por aquí, está ahí, sí, lo vi con sus botas beige.